Yo soy Luli y el día de hoy los estoy saludando desde la entrada de Magic Kingdom. Son las 7 y media de la mañana, estamos esperando para entrar. Es súper súper temprano porque nosotros, al estar hospedados dentro de un hotel de Disney, tenemos directamente lo que es el ingreso prioritario de media hora antes. Vean lo que es la fila, va llegando gente. Nosotros estamos por ahí y continúa todo hacia allá y cada vez hay más. Estamos bastante primeras, pero voy a tener que pasar por la taquilla, así que posiblemente nos demoremos un poquito. De cualquier manera, creo que va a ser un día súper productivo. Y además tenemos Genie Plus. No se preocupen, va a haber un video exclusivo sobre eso. Quizás ya esté en el canal para esta altura. De cualquier manera, recuerden estar atentos y les voy a estar mostrando algunas cositas. Así que quédense conmigo y acompáñenme en este día de parque. Dale. Bueno, miren esto. Ya estamos esperando. Nos hicieron hacer dos esperas. La primera antes de pasar el escáner, que se habilitó a las 7. Y ahora estamos 7 y media. No, 7 y media. Sí, un poquito después de 7 y media habilitaron lo que es el pase de escáneres y después nos dejaron pasar acá, que estamos en el guest entrance, y ya están escaneando tarjetas, son eso de las 7:55. Recuerden que aunque nos dejen pasar al parque en sí, es decir, vamos a estar viendo el castillo y todo, no vamos a poder hacer atracciones ni pasar a las horas áreas, vamos a pasar solamente a la primera parte de la Main Street, porque en teoría el parque aún no está abierto. Va a abrir oficialmente 8 y media para los huéspedes de hoteles Disney y a las 9 para el resto de los huéspedes. Y despeinada, camino a Magic Kingdom una vez más. Tercer día de parque de Magic Kingdom en este año. Se la vi. Me había olvidado que estaba todo de Navidad. ¡Ah! Here we go. Miren ahí. Me mandó una poligloteada. Las chicas están apuradísimas. ¡Hola, bonito! ¡Qué hermoso está! Y ahora, no nos podía faltar la vista bella del castillo de Magic. ¡Ay! Me puse la piel de pollo. Bueno, las chicas me abandonaron. Pero como que no hubiera estado en Magic Kingdom solas aún. I'm fine. Ah, tengo un poco de frío, está fresco hoy. Qué lindo que es el castillo. Así que nada, aquí estamos. Chicas, a favor. Y acá, obviamente, una de las cosas por las cuales vale la pena hospedarse dentro de Disney. Vean esto, no hay absolutamente nadie. Es un fondo hermoso para fotos, así que aprovechen. Si están dentro, realmente van a ir bien temprano. Esto no tiene precio. Y bueno, estamos obvio en Fantasyland. ¿Dónde más podría encontrarme yo en este momento de la vida? Nos vamos a ir a la Sirenita. Estamos peleando con Lightning Lane. Bueno, no. Con Genie Plus. Está... no complicado. Pero es como mucha info. Y uno me encuentro con que estoy quizás más pendiente del Genie que de lo que tengo que hacer. Así que vamos a tomárnoslo con paciencia. Ya lo pagamos, así que nada. Ahora estamos yendo hacia la Sirenita. Ay, esta se me detiene a tomar fotos. Las tengo que comprender. Ellas no vinieron al parque hace un mes, así que las chicas me están fotografiando las cosas. Pero miren qué bonito está el Be Our Guest. Uno de mis restaurantes favoritos, sin duda, acá en Magic. Bueno, primera atracción del día. Obviamente no la grabé porque la estaba viendo.
La Sirenita. No la hicimos con Lightning, con Ginny. La cancelamos, así que ahora estamos sin ninguna reserva para el Ginny. Porque somos un montón y es muy complicado acomodarlo. Yo creo que si son uno solo está bien, un grupo de gente pequeña también. Por ahora en grupo no nos viene funcionando tanto porque tenemos que coordinar varias cosas, así que vamos a ver cómo sigue. Como les decía, ya teníamos reservado para la atracción de la Sirenita, pero la cancelamos porque tenía 5 minutos de espera, así que preferimos hacer otra cosa. La hicimos por fila regular. Y ahora estamos yendo a la Space, que tampoco la tenemos con Ginny. Así que, bueno, por el momento no lo usamos para nada, pero a eso estamos. Bueno, eso que no ven soy yo. Estamos en la Space. El día viene un poco caótico. Somos varias. Todas estamos en hoteles diferentes, entonces fuimos apareciendo en el parque en horas diferentes. Todas encontramos atracciones diferentes y estamos tratando como de reubicarnos, pero bueno, en el medio estamos haciendo atracciones y demás. Además tenemos el Ginny y creo que el Ginny es para tomártelo con calma, porque si te empezás a como atiborrar de cosas, de lo que quieres hacer y demás, termina siendo contraproducente, porque de hecho nosotros todavía no pudimos hacer nada porque tomamos, cancelamos, nos volvimos súper locas y ahora estamos haciendo la Space por fila regular e hicimos la Sirenita por fila regular. Así que vamos a ver cómo resulta. Tenemos buqueado la Splash, increíblemente, así que nada, ahí vamos. Bueno, seguimos caminando, ya salimos de la Space, obviamente todo lo que es Space no lo puedo grabar porque va bastante fuerte. Pero si lo tienen grabado en el blog del primer día de Magic, ahí tienen un poco de Space. Pero bueno, las cosas van un poco mejor, está saliendo el sol. Ya nos encontramos con casi todas las chicas, o al menos nuestro grupo reducido de niñas que están acá. Nos quedan algunas rezagadas y perdidas por ahí, pero en el mismo momento. Un gran común denominador los tenemos por acá. Nos estamos yendo a sacar una foto con el jefe, así que vengan que lo voy a estar grabando. Espero que se aprecie, pero miren lo hermoso que está la Main Street. Sí, le pedís, tenés que pedir. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, vean. Sí, sí, después. Ay, tienen el radio. Va, vas a pasar vos primero, te sacamos tu taco ya, ¿querés? Sí. Bueno, y ahora obviamente como cada vez que vengo a Magic Kingdom, parada obligatoria en el Cheshire Café, pero hoy tuve una segunda, porque la otra vez vine solita. Y Pau me dijo, yo voy, vamos. Y de repente, tipo, 117 más atrás. Yendo. Así que vamos a comer todas la Cheshire o quizás otra cosa, pero sí vamos a comer todas acá. Ya nos surgía un desayuno, estamos bajas de azúcar y el calor nos va a matar, así que luego vamos a ir con nuestro día. Bueno, y acá tenemos la Cheshire. Hoy está caliente, la otra vez me la dieron un poco fría, así que es un sí. Y hoy, en vez de probar lo que habíamos probado la otra vez, que era el Not Too Late Tea, hoy estoy tomando uno que se llama Slushy, All Mixed Up Slushy, así se llama, no sé cómo me acordé de eso. Como siempre yo lo pido sin crema y la chica no estaba muy de buen humor, así que no me quiso poner las granas y obviamente yo le pedí, así que vine con sprinkles, con crema queda más bonito, pero bueno, es lo que hay. Estoy esperando a Pau, que está fotografiando su Cheshire, yo no sé cómo no se la quiere comer porque tiene un olor increíble. Yu, ¿qué opinas? Está buenísima, muy rica, está calentita. Completamente aprobada. Y acá viene Pau. El diente toda junta, vamos a probarla todas juntas. Bueno. Hago de cuenta que no. Ya está, ya te quemé. Vos firmanos. Bueno, ¿por qué estamos haciendo esto, chicos? Porque el Cheshire Cocktail es mi snack favorito de todos los parques de Disney y Pau se moría por probarlo. Tal cual, ella me dijo que era su favorito y yo lo vengo viendo y dije, bueno, tiene que pasar algo, ella sabe. Tiene un olorcito, además, hoy está caliente, el otro día me habían dado frío, así que aquí vamos. ¿Estamos? Estamos. Hay todo lo que está bien, chocolate, esta masa, que es como masa fina, pero no sé, esponjosa, y el caramelito arriba, ay, qué rico. 100% aprobada, chicos.
Bueno, ahora también voy a probar esto. Ya habíamos probado. El otro té era muy dulce, así que vamos a ver si es un poquito menos. ¿Salió? 5.49. Más. Sí, sí. ¡Ah! No, es más dulce este. 5.49. Es ácido y muy dulce. No me pregunten cómo esas dos cosas se fusionan, pero lo hacen. Está rico. Me da como un regusto a soda. Como que si fuera gasificado. Pero sí está rico. No sé si lo volvería a pedir, pero. No le pongo el precio. Bueno, me encuentro dentro del Starlight Café y vean esto. Quería mostrarles, si bien el Starlight está ubicado dentro de lo que es Tomorrowland, miren qué linda vista que tienen. La pueden encontrar cerca o frente a la estación 3. Creo que es algo muy bonito para comer. Yo preferentemente siempre me gusta estar afuera, pero si prefieren tomar un poco de aire acondicionado y les gusta estar un poco más adentro y demás, creo que es una gran opción. En Starlight Café tienen unas hamburguesas que son increíbles, las papas también están muy buenas. Las chicas comieron unos panchos y también dicen que son muy muy ricos. Así que recomendada la comida, no es caro, es un quick service regular. Así que sí te los recomiendo realmente y además tienen una vista súper bonita. ¿Qué? Siempre bello. Qué maravilla. Ya sabía que ponerse. Ay. Bye Tiger. Me tiró un beso. Bueno, y este es el último raid que les voy a estar mostrando en este video. Lo estamos subiendo a Piratas del Caribe. Lo vamos a hacer por fila regular porque decidimos dejar lo que es reservada la Genie Plus para Dick Thunder, que tiene varios minutos, como 50. Así que estamos haciendo a Piratas del Caribe. Tiene 40, pero está bien, nos sirve para esperar hasta el horario de nuestra Genie. Por ahora solamente utilizamos dos atracciones, no, por Genie una sola, así que igual les voy a seguir mostrando el resto del día. Y recuerden que va a haber un video especial de Genie en el canal. Si está, se los dejo obviamente en la salita de arriba y en la descripción de abajo. Te tengo grabada, ¿sabes? Bueno, y ahora sí salimos de Piratas del Caribe. Quería contarles que esta atracción en sí es un clásico, no solo acá en Disney World, sino también en Disneyland, porque la atracción original, como bien sabrán, se encontraba o se encuentra en Disneyland, y la realidad es que era una atracción llamada Pirates of the Caribbean, es decir, Piratas del Caribe, pero no tenía nada que ver con las películas que hoy conocemos actualmente. Y eso se debe a que las películas, la de Jack Sparrow, la de Johnny Depp, están basadas en esta atracción, están inspiradas en la atracción de Pirates of the Caribbean, ubicada en Disneyland. Una vez que la película se hizo una franquicia multimillonaria, ganó millones, Johnny Depp se robó el corazón de todo el mundo, ahí fue
cuando se remodeló la atracción de Disneyland y se convirtió en el Pirates of the Caribbean que conocemos hoy en día. Tiene un lugar en el corazón de muchos, ya que el mismo Walt Disney estuvo involucrado en la creación de lo que es la atracción de Disneyland y obviamente que finalmente tenemos acá recreada en Disney World. Ahora sí, llegamos al final del video, es hora de despedirnos. Yo voy a seguir recorriendo Magic Kingdom, espero nos veamos en un próximo video. Recuerden que el próximo también va a ser recorriendo acá Magic. Si este video les gustó, les entretuvo un rato, les sirvió quizás para algo, les mando un beso enorme. Los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que siguen. De acá les mando un beso enorme y adiós.